No, ¡No! 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 ¡Hello, Bueno, empezando el día con un poco de humor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están ahí. Gracias por ver los vídeos, gracias por suscribirse. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Y bueno, un día más. Eh, bienvenidos a mi canal donde estamos analizando el mercado de las cripto mediante análisis técnico. Y bueno, y antes de empezar, comentar que estos vídeos tienen netamente fines informativos y no son una asesoría de inversión para estos mercados. Bueno, ¿por qué Bitcoin no sube? Es la gran pregunta y es la pregunta que todo el mundo ahora mismo se está haciendo. ¿Por qué no sube? Y sobre todo aquellos que no logran o no entienden eh, lo fundamental y lo que es el análisis. De, de estos mercados. Eh, no es un momento para subir, realmente. Entonces, eh, la pregunta se, se la hacen porque, como hay tantas noticias positivas, entonces, pero si, si todo es tan positivo, ¿por qué el mercado no sube? Y es una vez más, y ya lo he repetido en varios vídeos: las noticias no mueven los mercados. ¿Vale? Si fuera así, Bitcoin ya estaría en la luna. Las noticias no mueven los mercados. Se usan para mover los mercados y por lo general las usan en el, en el sentido contrario. Nos venden las noticias, todo muy bonito, muy positivo, compro porque Bitcoin se va a la luna, ¡pum! Caída. Y se te queda la cara de, pero, pero, ¿cómo? Si BACT empieza el 12 de diciembre, si Fidelity ha dicho que va a empezar a, 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 a tradear Bitcoin por eh, fondos de inversión. Eh, ¿Por qué cae? Pues precisamente por eso, porque las noticias no mueven los mercados. Y lo he dicho también en anteriores ocasiones, siempre, siempre que salen noticias positivas y todo es bonito y todo es positivo, el precio suele hacer lo contrario. En esta caída creo que pasó lo mismo, también veníamos en un periodo de noticias positivas, muy buenas, y ¡pum!, cayó el precio. Otra cosa, ¿por qué el mercado no sube? Ahora mismo vin vinimos a testear este soporte que ha sido resistencia y ha sido soporte anteriormente. Entonces, oye, si estamos en un soporte, ¿por qué no sube? Pues muy sencillo, porque no hay compras. En este soporte no hay compras. En este soporte no hay compradores, ¿vale? Que tengan la suficiente fuerza de girar el precio. Comprar este soporte a este soporte. El soporte de los 6.100 dólares aproximadamente, esa zona. Pues mirar, cada vez que el precio ha testeado ese soporte, mirar cómo se ha girado el precio. ¿Por qué? Porque aquí es una zona donde los compradores están dispuestos a defenderla y hay muchas compras. Aquí, por ejemplo, mirar, una vez más caída, el precio rebota inmediatamente. Aquí también el precio cae, mirar cómo retrocede esta vela, ¿vale? retrocede, el precio está por aquí y finalmente eh, y se fue para arriba. Eh, en esta, por ejemplo, lo puedes buscar por todo el gráfico, mirar aquí, por ejemplo, cómo cae el precio una vez más hasta este soporte y rebote inmediatamente, ¿vale? Igual aquí, aquí incluso lo rompe, pero inmediatamente mirar cómo se va para arriba aquí una vez más rompe los 6.100 los compradores no pueden con esta zona viene a testear los 6.000 no se engañan esto es el típico shakeout que una vez roto esto todo el mundo bitcoin se va al infierno noticias negativas todo el mundo empieza a, a comprar a vender a vender nos engañan y pum liquidan a todos aquellos han entrado en venta en esta zona y mirar cómo defienden la zona e inmediatamente rebota esto por favor mírenlo en el gráfico lo que ha pasado con el precio en esos en esos soportes y lo que ha hecho inmediatamente después mientras que aquí pues mirar vemos un movimiento como ese ni parecido es más mirar pongámoslo en un día mirar la vela de ayer mirar la vela de ayer mirar Prácticamente nada, nada, ¿vale? E incluso mirar eh, esta vela, incluso, bueno, la, el volumen sigue siendo eh, poco. Sin embargo, aquí hemos visto como una especie de incremento en ese volumen, pero no se corresponde con, con el rango de la vela, lo que a mí personalmente me da a entender que eh, está más por caer que por subir, y es más, yo creo que va a venir una vez más a testear esta zona de aquí, y cuando testemos esta zona de aquí, pues ya veremos lo que pase allí, yo tendré el, castillo, el gatillo listo, y dependiendo de cómo caiga, y si vemos, un, o si veo un spike, o una columna de volumen como estas pues probablemente me, me, me plantee comprar, mirar estas barras de columna, de, de estas columnas de, o barras de, de volumen, hay que saberlas interpretar eh, sobre todo el precio se ha girado cuando ha habido grandes spikes eh, eh, en el volumen. por ejemplo, aquí en esta zona, mirar cómo ha habido mucho volumen, el precio se gira. aquí en esta gran vela, mirar cómo entra o cómo sube el volumen, el precio cae un poco más con menos volumen y finalmente sube. estas, estas columnas no significan que aquí que to, que esto todos sean ventas esto significa que aquí han habido compras también y ha habido ese incremento porque eh, por lo general se les llaman volumen de parada de precios que hacen que esas compras u, y por eso estos soportes son tan importantes aquí hay muchos compradores y lo que hacen es frenar el precio que no caiga más y por eso vemos estos spikes son rojas porque obviamente eh, hay más ventas que, que compras entonces por eso son de color rojo vale por ejemplo, eh, mirar esta de aquí. Mirar cómo la vela, aunque se queda roja, pero mirar cómo se desnuda. O sea, los compradores entran, entran. Esta vela en un momento fue toda roja. Hasta que entran las compras, los compradores defienden su territorio. Se va hacia arriba y, por él, y queda roja porque todavía han habido más ventas que, que compras. ¿Vale? Eh, por ejemplo, mirar al contrario, mirar esta de aquí. Aquí hay una... El que no sepa interpretar esto y ve una gran columna de volumen y además lo ve verde, compras, compras. Empiezo a comprar. Mucho volumen, mucho volumen, compradores, compradores, compro, compro. No. mirad, esto no significa que aquí haya habido volumen comprador únicamente. Esto significa que aquí han entrado. Los vendedores, esta vela en un momento fue toda verde. Los vendedores defienden su territorio. A ver si puedo coger la flecha. Defienden su territorio y lo que hacen es que el precio retroceda. Se queda verde porque la mayoría, eh, digamos que el, el volumen, a, 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 han habido más compras que ventas y lo podemos ver que la, la vela se queda verde. Sin embargo, ha habido mucho volumen vendedor también. Entonces, cuando vemos este tipo de spikes, el precio suele hacer lo contrario de lo que el cerebro nos dice, ¿no? Aquí podemos ver gran vela, gran spike, uff, el precio se va a la mierda, el precio sube. Y aquí igual, gran vela verde, gran columna de, de volumen verde, el precio se va a la, a la, a la luna, ¡pum! hace lo contrario. Entonces, eh, Tener cuidado y, y hay, que, hay que saber interpretar eh, este tipo de, de barras y lo que, lo que nos quieren decir, eh, es, sobre todo estos grandes spikes. Entonces, ¿yo ¿por qué no entro en compra todavía? Alguien me dijo: Si estás tan seguro de que no se va a romper los 6000, eso yo no estoy tan seguro al 100%. Yo solo he comentado que, gracias a las noticias de, de los mercados OTC, de que si es así, porque tampoco estoy seguro, no tengo un reporte, si es verdad que el volumen es más alto en esos mercados que en estos eh, ahora mismo. pues yo personalmente creo que este soporte va, va a aguantar, pero también puede ser que veamos una caída. incluso rompamos este soporte, hacer un check-out, acabar de terminar con todos esos vendedores que hay en el mercado para finalmente empezar un, una, una subida. ahora mismo el precio no sube porque todavía hay oferta, hay una oferta flotante en el mercado que hay que acabar de terminarla, no se termina. Estas, estas, estos movimientos nos, nos comprueban, nos demuestran que todavía hay mucha oferta. Entonces, aquellos que están acumulando para, para llevarse el precio hacia arriba, tienen que terminar con esa oferta. Y yo, a mí no se me haría nada extraño, además lo, 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 lo veo y lo he visto en muchos mercados, que antes de que eh, haya una, una subida haya un checkout, haya una caída que incluso podamos romper esta zona de por aquí, ¿por qué no? Para eh, hacernos pensar, engañarnos de que el precio se va a hundir y finalmente irse para, para arriba. Pero bueno, lo iremos viendo. De momento el precio está, está parado otra vez. Eh, Bitcoin es de New stable coin, Entonces, bueno, veremos eh, el próximo movimiento. Si es un movimiento fuerte hacia arriba. Con volumen, un, una, gran, una vela de, de, de rango amplio, bueno, y rompemos todas estas resistencias, pues podríamos pensar que el precio si sí, realmente ya se quiere girar. Pero eh, yo, pre, yo personalmente creo que ahora mismo eh, estamos dentro de, de, de por debajo de esta zona. mirar eh, este movimiento, último movimiento lo quería explicar más a fondo pero el tiempo quiero comentar otra cosa y el tiempo no me deja pues mirar cómo aquí tenemos a nuestro nuevo vendedor digamos aquel que inicia o aquellos por entendernos este movimiento el rompimiento se hace en esta zona esto no son, no lo vean tal, tanto como soporte y resistencia ¿no? más análisis de la acción del precio y mirar cómo lo cae eh, rompe esta zona ¿vale? y obviamente para mí mientras estemos por debajo de esta zona estamos en territorio vendedor ya no decir por debajo de esta, por debajo de esta y por debajo de esta seguimos en, en, en claro territorio vendedor y no entiendo por qué hay gente que está comprando por esta zona cuando ni siquiera hemos venido a testear esta zona de aquí ni a testear a este de aquí si, sí, miremos a testear esta zona de aquí y además lo hiciéramos con velas de rango amplio eh, con volumen, bueno, pues podríamos pensar que a lo mejor el precio quiere venir una vez más a testear los 6.500 y en caso de romper esta zona, pues venir a testear los 6.600. Pero no es el caso, ahora mismo yo no veo ninguna indicación de compra, es que no la veo. Yo no sé si ustedes la ven o alguien la ve que por favor me lo diga. Lo único que vemos es que el RSI está sobre sobrevendido, sí, pero eso no quiere, eso no quiere decir nada. Los, las grandes manos ven los gráficos sobre todo en un día. Y en un día no está sobrevendido. Sobre Entonces, tener cuidado. ¿Qué pienso yo? ¿Qué pienso yo? Yo, incluso, no pienso que veamos un movimiento fuerte y a la luna en un mes. Eh, yo, personalmente, creo que el próximo bull run o el próximo, la próxima tendencia alcista va a ser muy, muy progresiva. Yo, personalmente, creo que el, 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 el precio o, o esta tendencia bajista tiene que terminarse orgánicamente. Cuando esta tendencia termine orgánicamente, no porque las noticias lo digan o porque no sé quién lo dice, es cuando vamos a empezar a ver esa, esa 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 tendencia alcista. ¿Qué quiero decir cuando que se termine orgánicamente? Pues que sencillamente se acabe la oferta, punto. Que se terminen los vendedores, que ya se cansen, que ya ya no haya más ganas de vender, básicamente. Y entonces entre la demanda y la demanda se apodere del mercado. Y yo personalmente creo que un movimiento así, pues, será un movimiento muy, eh, digamos, sano. Porque al final, eh, este tipo de movimientos mmm, no son sanos. Esto era esto fue producto del FOMO. Todo el mundo, hay que comprar, comprar, Bitcoin comprar, comprar. No se podía vender, pues, todo el mundo compraba. Entonces, ahora mismo, yo creo que el movimiento, pues, probablemente sea más eh, pausado en el, en el tiempo, ¿no? Antes de incluso ir a testear los máximos históricos anteriores y por qué lo digo mirar obviamente este tipo de noticias son positivas pero esto no va a tener un impacto inmediato en el precio de Bitcoin eh, Fidelity se dice que va a tradear sí muy buenas noticias pero también tener en cuenta que estos también van a a shortear también van a vender o sea esto estos no solo van a comprar para ganar estos también van a vender si ven, la, si ven que pueden ganar dinero vendiendo, lo van a hacer. Entonces, no es que ahora mismo todos estos, eh, este dinero institucional entre y ya eh, eh, nos vamos hacia arriba y, no hay, y, no, hay, y no, hay, no hay ventas. O sea, hay que tener cuidado con eso. Yo personalmente creo que el 2019 va a ser un año de transición. Va a ser un año donde vamos a empezar a ver eh, in, eh, grandes instituciones, inversores institucionales entrando en el mercado, eh, donde un, donde el mercado se va a ir madurando todavía más, donde va se van a poner eh, regulaciones en, 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 en su sitio, y, y vamos a ver una ma, ma, maduración, si es, si es que se puede decir, del mercado en el 2019, y donde veremos probablemente aumentos en el precio gradualmente. ¿Y por qué lo digo? Porque mirar, no sé si saben qué es esto, el Bit, Bitcoin Block Reward Holding. ¿Qué es esto? Eh, mirar. Esto tiene que ver sobre todo con los procesos de minería de criptomonedas. No, no voy a entrar en detalle porque... 15 minutos ya. Eh, Mirad, Bitcoin tiene un suministro de 21, mi, de 21 millones eh, de Bitcoins. Y hasta los momentos se cuenta con casi 17 millones, ¿no? Eh, esto quiere decir que la minería seguirá operando hasta que se haya emitido el último Bitcoin. Ahora... Cuando, cuando eh, se inició eh, eh, Bitcoin y se, y se inició la, la, la minería de, de Bitcoin, eh, en un principio la recompensa por cada bloque minado era de 50 Bitcoins cada 10 minutos. El anterior halving que hubo lo redujo a 12,50 Bitcoins. ¿Vale? Eh, Deja, intent, dejaré la noticia para que la lean todas si se si les interesa. ¿Por qué es importante esto? Porque si no se hacen estos halvings, si hubiéramos seguido eh, 50 bitcoins por bloque, ya se habría minado todo el bitcoin. Entonces, digamos que esto eh, es para ir ralentizando rel, ese, ese proceso de minería. Y mira, aquí lo pone. Eh, un efecto importante del halving es que ayuda a la criptomoneda a aumentar a mantener aumentos de precios sostenidos a lo largo del tiempo. Como el, el, el proceso de minería se va, o la recompensa se va disminuyendo, pues obviamente eh, se, ese proceso de minería se va alargando en el tiempo. Eh, el próximo lo van a reducir, eh, si ahora tenemos 12,50, creo que el, pues el próximo es a la mitad, a 6,25 sería el, la recompensa por cada bloque minado. Pero bueno. Es interesante y qué, ¿por qué comento esto? Porque mira, el próximo holding está estimado para el 22 de mayo del 2020. Yo personalmente creo que el 2020 va a ser el año de Bitcoin. Y aquí es donde sí, cuando veamos esto y veamos que en el 2019 el mercado ya es mucho más maduro y ya tenemos jugadores, o jugadores no, digamos instituciones. Eh, la seguridad eh, digamos que no estamos sometidos a esas manipulaciones de mercado y más regulaciones están eh, los grandes inversores las grandes instituciones ya operando en Bitcoin y cuando llegue esto es cuando probablemente sí que veamos ese gran aumento eh, del precio de, de Bitcoin es más hay una por internet hay una hay una gráfica que, que no me da tiempo, donde la pueden buscar, donde se ve eh, lo que ha pasado con el precio de Bitcoin cada vez que se ha hecho este, este countdown. ¿no? Entonces, bueno, dejo la noticia o dejo este para que lo lean, si les interesa y lo entiendan. Y, y una vez más, mirar, Littlecoin tiene también este holding y este sí que lo tiene el 7 de agosto del 2019. Así que para mí 2019 va a ser un año de maduración, va a ser un año de implementación de muchos procesos, el precio probablemente irá aumentando, pero de una manera no tan rápida como lo hicimos en el 2017, como lo hicimos en esta zona de aquí, pero obviamente sí que va a ser, y son buenas noticias, sobre todo para aquellos que estén pensando en Bitcoin como inversión a largo, largo plazo. Muchos de los que dicen que están en Bitcoin a largo plazo, pero están ahora mismo comprando porque tienen miedo a perderse la entrada, esos son los que quieren ganar dinero ya, hacerse millonarios del día a la mañana, y eso no va a pasar. Ojalá, ojalá fuera así, pero yo personalmente creo, por lo que se está viendo y se está comentando, eh, eso no, no creo que vaya a ser así, ¿vale? Bueno, quería comentar algo, explicar algo sobre estos mercados, pero y yo creo que aquí voy a tener una entrada en venta. Estamos ahora mismo eh, testeando esta resistencia. Mira cómo cada vez que ha llegado allí el precio ha bajado, cayó en esta. Bueno, no, no, no tengo tiempo. Pero me voy a mi time frame y eh, voy a tomar esta, voy a esperarme. Eh, ¿Dónde están mis líneas? ¿Por qué no me las muestra? Ah, ya sé por qué no. No sé por qué siempre me hace esto. Vale, mirar. Tengo yo este... Aquí ahora mismo. Y lo llevo esperando. Ya esperando este este movimiento. Voy a esperar un poco. Eh, ya se está sobrecomprando. Resistencia importante. Eh, y mirar, voy a esperar a que no me haga un alto más alto. Si se queda por esta zona, mirar cómo aquí ha venido a testear con muy poco volumen, muy muy despacio, se ha quedado justo por ahí. Eh, muchas veces nos engaña, mirar cómo probablemente vengamos a romper un poco, para como es una resistencia importante, pues al romperla, o oh, eh, esto se va para arriba. Por lo general no suelen engañar. Por eso no he tomado yo la entrada todavía. Porque aquel que se ha puesto en compra por aquí, si el precio no sigue subiendo, al venirse para abajo los, los liquida. Entonces, voy a esperar, ya se está sobrecomprando, voy a esperar un poco a que baje y probablemente me ponga en venta. Bueno, eh, muchas gracias por todo, por favor si le ha gustado el vídeo, dale a me gusta. Si no son suscriptores, suscribirse y se lo mucho pedir, por favor, de a compartir. Gracias. Hasta luego.